Comenzamos con el bloque de nutrición, la primera temática, desafíos para fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional en Argentina. Le damos la bienvenida a la magíster Marcela Leal, directora de la carrera de nutrición de Universidad Maimónides. Muchas gracias, Red Alimentaria y Tecnofita Conecta, por invitarme a coordinar este bloque de nutrición. Y voy a iniciar con una ponencia acerca de desafíos para fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional en Argentina. El concepto de seguridad alimentaria establecido por FAO dice que hay seguridad alimentaria cuando las personas tienen acceso físico, social, económico, permanente, esto es importante, en el tiempo, alimentos que sean seguros, nutritivos, que estén en una cantidad suficiente para satisfacer los requerimientos nutricionales y las preferencias. Pero tenemos algunas tendencias que están marcando una cierta preocupación. Primero, cómo ha ido aumentando el número de personas afectadas por el hambre. El hambre es uno de los indicadores de la seguridad alimentaria, con lo cual hablamos de inseguridad alimentaria. A nivel mundial llega a 690 millones de personas. Esta inseguridad puede ser moderada o grave, y una de cada 10 personas están expuestas a inseguridad alimentaria grave. Este cuadro es muy interesante, este cuadro está contenido en el último informe mundial de Naciones Unidas acerca de la salud en el mundo, y acá nos muestran cómo ha ido aumentando el número de personas subalimentadas. En línea naranja vemos la cantidad de millones de personas que están subalimentadas, en línea azul el porcentaje de las mismas, y ustedes fíjense cómo en el 68 punto al 88.41 millones de personas, donde están esos círculos anaranjados, que es la proyección, ¿sí? Esto es la proyección al 2030, pero lo preocupante es que en esta proyección no están incluidas todas las personas que esta pandemia de COVID ha sumado en pobreza. Esta inseguridad alimentaria, moderado o grave, afecta a un cuarto de la población mundial. Si bien África es la región que tiene una mayor cantidad, nosotros, como miembros del grupo de América Latina y el Caribe, estamos, digamos, en cuanto a las regiones, comparados con Asia y América Septentrional y Europa, estamos en un porcentaje mayor. Y también hay que tener en cuenta cómo ha ido, lo ven en el cuadro rosa, cómo ha ido aumentando la inseguridad alimentaria grave a lo largo del tiempo. Tenemos también que tener en cuenta cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible planificados para, digamos, metas a cumplir por todos los países, tanto en el 2025 como en el 2030, y ahí no vamos a estar pudiendo cumplir estas metas alimentarias, que tienen que ver con el hambre cero, por ejemplo, vinculado a la inseguridad alimentaria, con la salud y el bienestar de las personas, vinculados a patologías como obesidad, por ejemplo. ¿Y dónde se ve el retraso? Se ve el retraso en algunas variables, como pueden ser el crecimiento infantil, el bajo peso al nacer, es decir, que esos indicadores han ido decreciendo y estamos lejos de cumplir la meta. Hay un indicador que sí puede cumplir la meta, que es la lactancia materna, que ha ido mejorando a lo largo de los tiempos. Y también vemos que en cuanto a obesidad en adultos y a nivel infantil, los indicadores son altísimos, ¿sí? Como después vamos a ver más adelante. Esta pandemia de COVID, como mencioné, que va a tener como resultado, que va a añadir, de 83, vamos a pasar de 83 a 132 millones de personas subalimentadas en el mundo. Esta malnutrición se refleja a través de un retraso del crecimiento, a través de una emaciación, que es cuando las personas pierden en forma involuntaria el 10% de su peso. Malnutrición no solo por déficit, sino también por exceso, por ejemplo, el sobrepeso. Y aquí tenemos que tener en cuenta que la población es más vulnerable
sobre todo cuando hay personas en situación de pobreza, con un nivel socioeconómico insuficiente, con lo cual el estado nutricional se va a deteriorar aún más. Está aumentando la cifra de gente bajo línea de pobreza y post-COVID esto va a aumentar más, lo cual trae repercusiones, tanto socioeconómicas como repercusiones sanitarias. ¿Y cuál es el costo de una dieta saludable? El costo es más elevado, con lo cual hoy en día, por las proyecciones económicas, vemos que una alimentación saludable es inasequible, es difícil de conseguir, es 5 veces más costosa que la alimentación en base a alimentos farináceos, por ejemplo, arroz, polenta, fideos, y habremos escuchado algunos indicadores de cómo ha aumentado el precio de las frutas y las verduras últimamente, y sabemos que las personas no tienen la cantidad suficiente de dinero cuando el costo de esa dieta saludable supera el umbral internacional de la pobreza que está establecido en $1.90 por día. Hay unos costos ocultos que traen consecuencias para la salud. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, indicadores como años de vida perdidos por salud, años de vida perdidos por mortalidad prematura, años de vida perdidos por discapacidad, ¿sí? Consecuencias en la salud y en el costo que implica llevar una alimentación saludable. También hay consecuencias para el clima, con lo cual todo lo que tiene que ver con el impacto medioambiental hoy en día se está valorando muchísimo y se está cuantificando. Se sabe que una dieta saludable reduce costos sanitarios directos e indirectos, en algunas estimaciones que hablan de aproximadamente un 90%, costos sociales también, es un costo oculto. Y este gráfico es muy elocuente y donde nos está mostrando cómo en la primera columna es una alimentación habitual y cómo si nosotros pasamos a 4 opciones de una alimentación saludable, fundamentalmente basados en reducir el consumo de vegetales, por ejemplo, una alimentación que tiene que ver con la flexitariana, que es decir, alimentación vegetariana, pero con algunos consumos de alimentos de origen animal, una alimentación en base a pescados, una alimentación vegetariana y una vegana, vemos que los costos sociales de estas emisiones de GEI, de los gases de efecto invernadero, van a ser menores con estos esquemas alimentarios. Y para ir terminando, podemos decir que hay algunas soluciones. Existen algunas políticas e inversiones para reducir el costo de alimentos nutritivos, de acuerdo a lo que está proponiendo la FAO. Por ejemplo, enriquecer los alimentos, ¿sí? Enriquecer con nutrientes críticos como calcio, hierro, zinc, vitamina A, vitamina D. Otras son las políticas orientadas al consumidor para fomentar la asequibilidad de las dietas saludables. Ahí, por ejemplo, menciono y destaco los programas de alimentación escolar que se han visto, la población se ha visto privada de estos programas por efectos de la pandemia. Y también otra solución serían las políticas complementarias que promueven las dietas saludables. Por ejemplo, promover entornos alimentarios saludables, universidad promotora de salud, escuelas saludables, kioscos saludables. Bueno, digamos, eso está felizmente en nuestro país, cada vez hay más opciones al respecto. Aplicar nuevos impuestos o impuestos a los alimentos. México es un país, por ejemplo, que ha aplicado el impuesto a las bebidas azucaradas como una estrategia de solución. Y básicamente el panorama de la nutrición en cuanto a la seguridad alimentaria y la inseguridad, tanto por déficit y por exceso, y para continuar en esta temática, tenemos la participación de 2 colegas, de 2 nutricionistas, que van a plantear cuál es el escenario en cuanto a aquellas patologías por exceso y las patologías por déficit. Estas colegas son la licenciada en nutrición Esther Santana, que es máster en comercialización estratégica, es docente del Instituto Universitario Dr. Barceló en la materia marketing de alimentos, autora del libro Marketing de Alimentos y del vademécum nutricional Alimentos Funcionales y editora del blog
NutriMarketing. Ella va a hablar acerca de nutrición por exceso, qué alimentos y qué comportamientos son los que influyen. Y la colega, licenciada en nutrición, Adriana Bux, que es magíster en gerontología clínica, profesora de planificación en salud y nutrición básica en el Instituto Universitario Dr. Héctor Barceló, va a disertar acerca de la deficiencia de nutrientes según el nivel socioeconómico. Bueno, Esther, queremos compartir tu experiencia y conocimientos acerca de la nutrición por exceso, cuáles son los alimentos y comportamientos que influyen, y te quería preguntar si existen cifras al respecto y si existe algún programa en acción para la prevención. Sí, muchas gracias. Vamos a hablar un poquito de nutrición por exceso. Sí, cada uno de los puntos que me pidió Marcela lo vamos a ir delineando de alguna manera con esta presentación. Bien, sí, se sabe que hay un exceso en cuanto a la ingesta de alimentos por encuestas nacionales de nutrición y salud. La encuesta se realiza cada 2-3 años en poblaciones de más de 5.000 personas con muestras probabilísticas por estratos sociales y dividido en 3 subgrupos. Lactantes, son los más pequeños, de 0 a 23 meses, niños y niñas y adolescentes de 2 a 17 años, adultos, mujeres y varones de más de 18 años. ¿Qué es lo que se vio en ese estudio, en el último, que fue del año pasado? Hubo datos muy parecidos en 2 estudios que hizo el Ministerio en cuanto a sobrepeso y obesidad en adultos. El sobrepeso, 34% dio como valor de prevalencia, y obesidad, 33.9%, que es como 34%, alrededor de un 68% de exceso de peso, contando sobrepeso y obesidad en adultos, que es altísimo. Otro estudio que hay, que también se mostraron los resultados muy alarmantes, es la de factores de riesgo, que también lo hace el Ministerio de Salud. Vamos a ver, este es el de factores de riesgo, que es lo que decía, que encontraron que 6 de cada 10 adultos tiene sobrepeso y obesidad. En el anterior casi era 7 cada 10. Los niños de 4 cada 10 tienen sobrepeso o obesidad según el estudio de factores de riesgo. El Ministerio comenzó una serie de estrategias para apuntar a disminuir esos índices de exceso de peso y disminuir las patologías que se asocian al mismo. Vamos un poquito por región, rápidamente. Yo traté de elegir los mínimos y máximos y la media. El sobrepeso más obesidad en la provincia de Santa Cruz, la incidencia es del 73.2%, es la más alta de la región. Y Capital Federal, el 50.2%. El resto de las provincias, acá hay muchísimo trabajo para realizar, es del 68.9% en Formosa, 67.5% en Catamarca, 66.6% en Río Negro y en Neuquén, 67.4%. Hay variada, la región es variada porque es de nivel socioeconómico medio-alto y regiones con socioeconómico muy bajo, como son las del norte argentino. Las del sur argentino, sabemos que hay toda una tendencia de trabajo, ya sea estatales o petroleros, o sea que, y además que escasean más los alimentos. Habría que analizar más profundamente cómo se hace educación en esos grupos. La prevalencia fue mayor en hombres que en mujeres, con un 60.5%, mientras que las mujeres un 75%. Diabetes también se hizo en factores de riesgo, el reporte, era autorreporte, la gente decía yo soy diabética, yo tengo glucemia alta. La media dio 12.7, pero a mí qué llamativo, el año pasado se inició una serie de mediciones bioquímicas y la media dio 31.4%, es mucho mayor a la que la gente cree que tiene glucemia alta o diabetes. Esto es tomando en cuenta 110 miligramos de azúcar en sangre por decilitro. La mayor provincia fue San Luis, con 17.3%, mientras que Capital y Jujuy, que fueron las de menos, con alrededor de un 8-9%. La hipertensión arterial y el colesterol fueron también mediciones que se hicieron alarmantes, la verdad. Casi el 50% de la población tiene hipertensión mayor, o sea, la medición de prevalencia de presión arterial mayor a 140 con, sobre 90 miligramos por mercurio. Mientras que el colesterol está también alarmante, que es un tercio de la población. Bien, la primera encuesta es la que hace registro de alimentos. En este caso, yo voy a contarte, Marcela,
por el tema de los excesos. Después Adriana va a contar los déficits. Entonces, los excesos donde los vemos en las bebidas con azúcar. Las bebidas con azúcar, últimamente la OMS recomienda como óptimo un 5% del valor calórico total, promedio. Ellos dicen un 10, pero lo mejor sería un 5. Y esto equivale a 25 gramos de azúcar libre, el azúcar que le agregamos, el azúcar que viene en bebidas, por día. El 36.7% de la población refirió haber consumido al menos una vez al día bebidas con azúcar agregada, con azúcar preparada, pero no de frutas, sino de bebidas. Y los niños, casi el 50%. Entonces, esto es llamativo y acá hay un llamado de atención con respecto a estos alimentos que hay que controlarlos. Yo les puse en el fondo de la presentación algunas bebidas que solamente esa latita tiene 26 gramos, 35, 40, 50 gramos de azúcar, y nosotros estamos diciendo que en el día solamente son 25 gramos. El otro rubro que aumenta calorías y hace llevar a la gente a sobrepeso o obesidad son las pastelerías. Todo lo que tiene que ver con facturas, galletitas, cereales con azúcar. Eso la encuesta dio como que una vez al día lo ingerían, y los niños, el promedio dio 17,2, pero los niños, casi un tercio de la población los consume diariamente. Los productos de copetín y golosinas, este año yo calculo que vino un poco en descenso porque los chicos no fueron al colegio, entonces los productos de copetín que eran de cumpleaños y las golosinas que son de los recreos, no sé, yo creo que las empresas acá vieron afectado su ingreso porque no se vendieron tanto. El 15% de la población refirió haber consumido esos productos de copetín, papas fritas, palitos, etcétera, pero los niños triplicaron la cantidad de los adultos. Y en los niveles quintiles más bajos del hogar se evidenció mayor consumo de estos productos que los del quintiles más altos. El 36% de la población que se encuestó dijeron que habían consumido golosinas, ¿sí?, dos o tres veces en la semana. Y acá el 36% es la verdad que es casi el 40% de la población, es altísimo porque estos son promedios. Todas estas encuestas se preguntaron con una frecuencia de consumo de tres meses hacia atrás. Hay otro plan, Marcela, que es interesante conocerlo porque es nuevo, ya Neuquén tiene un avance muy importante en todo lo que es en la parte de escolar, y se llama Alimentación Saludable de Infancia, ¿sí?, que se proyectó en 2019 como prevención de sobrepeso y obesidad en los niños. ¿Qué es lo que se pretende? Educación alimentaria nutricional y actividad física aumentada, campañas de comunicación y participación social, mejora en la calidad de las políticas sociales alimentarias y promoción de los sistemas alimentarios sustentables. La regulación de los entornos y productos alimenticios se va a ver dado por promoción, ¿sí?, en el entorno saludable, en lo que es confitería, en lo que es cafetería, lo que es la comida en el lugar, los kioscos, y el etiquetado frontal, que todavía no se terminó de definir, pero que están, digamos, ya en los últimos bosquejos del etiquetado frontal con una cantidad importante de encuestas a consumidores. Bien, ¿qué hacen los organismos, además de todo esto que yo conté, de las encuestas? Vamos a empezar, ¿qué hicieron? ¿Sí? ¿Qué hicieron? Vamos a empezar por la última. La ley de obesidad, que costó muchísimo en el 58-57, que hoy ya está, que cubre todo lo que sean las cirugías a obesos, se hace educación también, estaciones saludables, que eso lo implementó CABA, la Ciudad de Buenos Aires, hace año con nutricionistas. El programa Remediar, que es entregar estatinas para las personas que tienen colesterol alto. Los cursos, ¿sí?, que es distintos modos de atención a las personas con enfermedades crónicas. Y Programa Nacional de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares. El descenso de grasas trans de la industrializada, que eso salió por el Código Alimentario Argentino. Y también por Código Alimentario Argentino, la estrategia de reducción de sodio. Todo eso ya está en marcha. Tenemos además otras acciones que empezaron a aparecer este año y que se van a continuar hasta el 2021. Una es la actualización de la guía práctica clínica de riesgo cardiovascular global 2020, que es la que va a salir ahora, y que esto lleva capacitación a todos los agentes de salud y una guía que directamente colabora con el tema de disminuir el riesgo cardiovascular en la población. Salió la primera guía práctica clínica de manejo de hipertensión arterial, también con capacitaciones a los agentes de salud, Plan Nacional de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Hipertensión Arterial,
Y lo que se viene es las estrategias de reducción de azúcares, como les comenté antes, está en proceso y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es la que se va a basar, en este caso, la Argentina. Y después está el rotulado frontal, que es la presentación, hace presentaciones y avanza a los profesionales de cómo va yendo este tema. Yo lo único que les adelanto es que Uruguay, que era Mercosur, suspendió el colocar, como tenía Chile, octógonos negros y se va a llegar a un acuerdo por lo que es Mercosur y la comercialización de productos de Mercosur. Calculo que el año que viene, porque ya el año está terminando, pero hubo un avance muy, muy importante en Argentina, sobre todo. No se van a colocar rótulos de frontales llamativos o de alerta, como le llaman acá, a los productos que son saludables, ¿sí? Solamente a los que se llamarían Bueno, excelente. Esther, la verdad que el panorama es más que preocupante. Me quedó esa cifra del 68% en la población adulta, de acuerdo a nuestra encuesta nacional de nutrición y salud. Y máxime teniendo en cuenta, como sabemos, que el porcentaje de éxito del tratamiento no llega al 25%, con lo cual es muy interesante todas estas medidas que felizmente se están implementando, ¿no? Y quería consultarte acerca de del comportamiento de los consumidores durante la pandemia y post-COVID-19. ¿Qué nos puedes decir acerca de qué se puede hacer por los consumidores desde la industria alimentaria? Bien, es muy interesante porque hay unos cambios muy importantes, y los vimos los primeros días de la pandemia, que la gente se abarrotaba de cítricos, ¿sí? Era una tendencia a decir, no tengo inmunidad, me va a atacar el virus. Entonces toda la gente consumía todo lo que sea limones, naranja, mandarina. Entonces, es más, en muchos supermercados terminaron colocando, eran verdes, no estaban maduros porque no había stock. Bueno, todo eso, yo creo que hay un cambio para nosotros, las nutricionistas, un cambio del antes y el después de la pandemia, ¿sí? Para el tema de la nutrición. Se vio muy, muy marcado y en todos los canales de televisión, en las publicaciones, en las redes sociales, la importancia de la nutrición era como un, por suerte, mucha cabida de nutricionistas que se animaron a hablar en las redes y a decir exactamente la parte científica, ¿sí? ¿Qué estaba pasando con la inmunidad? Bien, ¿cuál es la tendencia que se observó? Y ya venía esto marcándose, pero esto de encerrarnos, de aislarnos, lleva a que se vuelve a lo artesanal. Entonces, la industria tiene que estar pensando qué podemos hacer que se parezca a lo artesanal, porque no es tan fácil industrializar artesanal, pero sí que se parezca. El otro día escuché en una de las redes que se estaban haciendo todas unas preparaciones en ingredientes con mezclas de legumbres con harinas, etcétera, que es lo que la gente más o menos llevaba para fortificar o adicionar a panes. Ingredientes ecológicos, la gente quiere cosas sanas, ¿sí? Que se parezca a la naturaleza, que lo tengo a mano, que lo toco, que es sano. Y la etiqueta limpia, ¿sí? Cuando hablamos de etiquetado limpio, estamos hablando de baja cantidad de químicos, baja cantidad de ingredientes, no tanta clasificación de ingredientes que me cuesta leer, y además mínimamente procesado. Bien, entonces, desde la crisis dijimos, demanda de alimentos saludables. Pero ¿qué pasa con la industria? Las claves para las marcas. Hay que mantenerse conectados con los cambios, con las preferencias del consumidor, y eso se hace a través de investigación de mercado. La gente cambió su hábito, se comporta y compra distinto. Y además hay que garantizar de alguna manera que los productos que la empresa tiene le va a cubrir en estas necesidades actuales. Hay que segmentar la población, niños, adolescentes. Siempre se tuvo que hacer así, pero ahora es como que se dieron cuenta que hay que segmentar mucho más el producto, no generalizarlo. Adultos mayores y situaciones especiales. Los alimentos orgánicos, los ecológicos, los funcionales, los diseñados. Aplicando la parte de nutrigenómica, son los requeridos en este momento y la empresa debe estar informada y asesorada. Desde la industria, ¿qué se puede hacer por los consumidores? Publicidad, sí, autorizada, sabemos bien que la AMA lo hace, o sea, uno presenta los escritos y ellos lo autorizan. Educación online con destacados profesionales de la nutrición y la alimentación.
rediseñar los productos existentes, mejorando lo que es la fortificación, adicionando con sustancias nutritivas y las no nutritivas, que ahora la gente sabe que existen porque en todos los medios se repitió este tema. Investigación del consumidor, pero en forma permanente, del comportamiento, y trabajo conjunto con universidades y empresas, gobiernos. Y además, continuar con los concursos que hacen las empresas para incentivar la creación de nuevos productos. Hay que invertir la estrategia de comunicación, esto es nuevo, ha aparecido hace muy poquito con todo el tema del QR. Lo que hay que hacer es, primero, dejar los mensajes de no tiene. Eso no sirve para hablar. Yo no puedo hablar con no tiene. Yo tengo que decir, lo tiene y qué le hace bien a la gente. Lo tiene y cómo le ayudo. Utilizar iconos todas las veces que sea posible. Hay que diseñar iconos. La gente entiende esto, ya está demostrado. Iconos muy simples que la gente no tiene que leer tanto. Y eso también lleva un etiquetado limpio. Y realidad aumentada. Sí, realidad aumentada o QR con mensajes, o que se derivan a sitios, a blog, donde va a haber información de los productos y de los procesos. Las redes sociales ayudan siempre, pero mensajes breves por producto, no la empresa. La empresa que tenga un institucional y cada producto que tenga su red. Algunas de las características que podemos encontrar cuando se entra en la plataforma son qué son los ingredientes funcionales, cómo actúan, cuál es el proceso productivo, cuál es el origen, qué función cumple, y aplicaciones, ¿sí?, de recetas, de tabla nutricional, ideas prácticas, qué pasa con el reciclaje, qué pasa con los desperdicios, qué pasa con la materia prima del envase. Bien, nosotros tenemos acá un panorama muy oscuro, pero que lo tenemos que utilizar siempre como oportunidades para el mercado. Hay inflación, hay desempleo, hay inseguridad, pero hay nuevas oportunidades. Hay tecnología, que estaba tranquila, no se usaba, eso hay que aprovecharlo. Hay un aumento por comidas caseras, comidas saludables, eso hay que aprovecharlo, son oportunidades de mercado, y la compra online que ya se quedó. Eso, todos esos ítems hay que aprovecharlos para crear alimentos saludables, personalizados y funcionales. Y por último, quiero dejarles una definición que la estamos usando hace muchos años en la cátedra. Esta definición fue creada por alumnos de Barcelona, y está en el blog de NutriMarketing desde el año 2012, y lo voy a leer, ¿sí?, despacito para que vayamos viendo qué es lo que ya estaba escrito, como les dije al principio. Esto ya estaba, hay que implementarlo. En la empresa debe haber marketing nutricional, es la única manera de salir adelante con nuevos productos. Es un conjunto de actividades, el marketing nutricional, que realiza la industria de alimentos, en las cuales se involucra la investigación de mercado, conocer al consumidor, la investigación clínica del alimento, qué alimento voy a aportar, la aplicación de nuevas tecnologías, ¿sí?, y aplicar características saludables y funcionales a productos que están destinados para satisfacer necesidades actuales o anticiparse para una prevención de enfermedad. Todas estas actividades les van a permitir a la empresa lograr una ventaja competitiva, maximizar la calidad, posicionarse y lograr la rentabilidad de la misma. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Esther. Excelente descripción de qué solución tenemos, qué solución podría estar dando la industria alimentaria ante esta situación, en este panorama de enfermedades por exceso, ¿sí? Las famosas enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, obesidad, hipertensión, dislipemia. Y ahora tenemos el otro abanico en este escenario, que son aquellas patologías o enfermedades por déficit, ¿sí? ¿Qué carencias de nutrientes hay? Y para ello, Adriana, te pedimos si compartís con nosotros información acerca de resultados de encuestas nacionales, por ejemplo, cuáles son los nutrientes críticos, qué ocurre con la desnutrición en nuestro país, por favor. Quiero agradecer a la Fundación Barceló, a Tecnofita Conecta y a Red Alimentaria por la convocatoria a esta charla y a mis dos colegas, Marcela Leal y Esther Santana, que somos amigas desde hace muchos años. El tema es la deficiencia de micronutrientes según el nivel socioeconómico, y para esto tenemos que ver primero cuál es el panorama mundial de la desnutrición. Sabemos que en el mundo hay alimentos suficientes para alimentar a los 7.800 millones de habitantes que conforman la población mundial. Sin embargo, más de 821 millones de personas pasan hambre. Esto fue escrito en un informe de seguridad alimentaria
elaborado por la Organización para la Agricultura y la Organización Mundial de la Salud en el 2019. Imagínense los datos ahora con la pandemia en el 2020. En este informe se establecía que uno de cada 9 habitantes del mundo no tenía alimentos y el continente que era más afectado era África, donde uno de cada 5 habitantes sufren hambre. Pero no solamente cuando hablamos de desnutrición estamos hablando de la desnutrición proteica o calórica, sino que también tenemos que tener en cuenta la desnutrición oculta. Y esto puede darse en personas que uno observa que están saludables, sin embargo, tienen desnutrición oculta. En la desnutrición oculta a nivel mundial, la carencia de vitaminas y minerales, especialmente el gran problema de salud pública es la deficiencia de vitamina A y su consecuencia como es la ceguera, el yodo, sobre todo en las poblaciones alejadas del mar, y la deficiencia de hierro y las consecuencias que va a traer en la vida futura, porque sabemos que en los 2 primeros años de los chicos tienen que estar estos nutrientes y después las consecuencias va a ser un círculo vicioso porque estos chicos ya no se van a tener menor rendimiento escolar y también van a sufrir en su vida laboral. Hay graves problemas, por ejemplo, mayor cantidad de infecciones y el deterioro cognitivo. También es importante señalar la deficiencia de otros micronutrientes, como son el zinc y el selenio, sobre todo en estudios que se están realizando en el territorio argentino, donde muestra que los suelos son deficitarios. Al tener déficit de los suelos en estos nutrientes, también van a tener los vegetales y toda la cadena trófica hasta llegar al ser humano. ¿Cuál es la solución que podemos brindar al paciente, a la sociedad, frente a este panorama? Bueno, la población tiene que alimentarse con variedad y si no, utilizar alimentos fortificados o en algunos casos la suplementación. Para esto, los estudios en Argentina, tenemos la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2, donde los resultados en el grupo de frutas y vegetales, en aquellos chicos de 2 años hasta los 12 años, una vez por día consumía solamente el 32,5% de la población. En cambio, en el grupo etario de 13 a 17 años, consumía frutas 21,4% de este grupo etario. En cambio, en las verduras, una vez al día, la población en general reportó 37,8%. El grupo etario de 18 años o más, un 40,8% consume verduras una vez al día, ya sea en preparaciones o en forma fresca. Y cuando hablamos de vegetales, la ENIS, o sea, la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, aparta a lo que es papa y batata, que lo incluye dentro de los cereales. Y bueno, ¿por qué es importante este grupo de frutas y vegetales? Donde vamos a ver que las guías alimentarias para la población argentina establecen que se deberían consumir 5 porciones por día y de diferentes colores, porque son fuentes sobre todo de minerales, vitaminas y fitoquímicos. ¿Y por qué son importantes estas sustancias? Previenen enfermedades cardíacas, la prevención de algunos tipos de cánceres, por ejemplo, el licopeno presente en el tomate, la luteína presente en la palta, y esto va a producir una mejor vida y más saludable
Y aparte que estos alimentos no van a dañar el ambiente. ¿Qué pasa con el grupo de carnes rojas, ave, pescados y o huevos? O sea, alimentos que nos aportan, son fuente de proteínas de alto valor biológico. Se ha reportado que 5 de cada 10 personas al menos lo consume una vez al día. El grupo etario de 13 a 17 años reportó la menor frecuencia de consumo, solamente un 16,5%. Mientras que el 25% de la muestra refirió que el consume pescado fresco o en lata al menos una vez por semana. ¿Y estos alimentos qué me van a aportar este grupo? Son fuente de zinc, de proteínas, como dijimos anteriormente, de alto valor biológico, de hierro, de vitamina B12, que en la actualidad hay una disminución en la población vegana, porque la vitamina B12 solamente está presente en alimentos de origen animal, entonces estas personas tienen que suplementar con vitamina B12, y esto va a ayudar al crecimiento, a la inmunidad y a las funciones cognitivas. En cuanto a los lácteos, el consumo del grupo de leche, yogur y queso, según la CENIS, 4 de cada 10 individuos refirieron haber consumido al menos una vez al día. 6 de cada 10 niños entre los 2 a 12 años consumían lácteos y 4 de cada 10 adolescentes. Bueno, la situación es bastante problemática porque sabemos que estos alimentos nos aportan calcio y esto es importante para la salud ósea y para prevenir patologías como la osteopenia, la osteoporosis. Y aparte tenemos también la vitamina D porque los lácteos están fortificados con vitamina A y D. La vitamina D es una vitamina que hoy en día es considerada como una hormona, aparte de regular la absorción del calcio y del fósforo, por eso también es importante en los huesos, es la vitamina cuya deficiencia se la conocía como el mal inglés por el raquitismo, y que está muy relacionada con aquellos países o aquellas regiones que carecen de la luz solar durante muchas horas del día. Y hoy en día hay una deficiencia marcada de vitamina D, por eso se ha hablado tanto en los últimos meses en relación a la inmunidad y hay muchas investigaciones en curso porque hay estudios donde hay una menor predisposición en aquellas personas o pacientes que están ingiriendo suplementos de vitamina D, menor predisposición al COVID-19. Y también hay otros estudios que relacionan a la vitamina D, aparte de las enfermedades autoinmunes, como el lupus, la esclerosis múltiple y otras patologías, el síndrome de Guillain-Barré, con algunas afecciones mentales, pero bueno, esto está todavía como tantas investigaciones con puntos suspensivos. Para guiarnos como herramienta para establecer estos patrones de vida saludables, las nutricionistas contamos con las guías alimentarias establecidas en las segundas guías alimentarias en el año 2015. Estuvimos hablando que en esta gráfica la importancia de las frutas y verduras, también el consumo de cereales, pero que sean de grano entero, las legumbres que no se consumen en nuestro país, a diferencia de otros países de América Latina y otros países del mundo, y donde cuando combinamos los cereales con las legumbres podemos llegar a tener una proteína de alto valor biológico. También tenemos el grupo de los lácteos, que ya estuvimos hablando, de las carnes, del huevo, y los aceites que nos van a aportar ácidos grasos esenciales, como el linoleico y el linolénico, las semillas, que
y las frutas secas que han aumentado su consumo en los últimos años. También es importante remarcar como patrón de vida saludable que establecen estas guías alimentarias, que la población aumente la actividad física por lo menos 30 minutos por día, y también la disminución de la sal, del cloruro de sodio, sobre todo la sal agregada. Para esto hubo distintos programas establecidos por el Ministerio, como Menos Sal, Más Vida, que tuvieron mucho éxito, porque mientras la OMS recomienda 5 gramos de cloruro de sodio por día, en nuestra población se habla de 10 a 12 gramos, que es el consumo. Y algo que no debemos olvidarnos, que es el agua, y esto tiene que ser aproximadamente unos 8 vasos de agua por día, establecen las guías, agua segura, agua potable, y cuando hablamos de desnutrición y hablamos de las necesidades básicas insatisfechas, sabemos que muchas de nuestra población, muchos habitantes carecen de este servicio básico y fuente primordial de la vida. Muchas gracias, Adriana. La verdad que este panorama mundial de la desnutrición también nos suma preocupación y fundamentalmente post-COVID, ¿no? Cómo va, de acuerdo a tu proyección, cómo va a aumentar la cantidad de personas que pasan hambre bajo línea de pobreza. Y quería consultarte acerca de cuáles son para ti los efectos del COVID sobre la pobreza infantil y la desigualdad en la Argentina, y cuáles son los nutrientes que afectan la inmunidad. Bueno, ¿cuáles son los efectos del COVID-19 sobre la pobreza infantil y la desigualdad en Argentina? Este es un informe de UNICEF donde establece que, según el Fondo Monetario Internacional, se espera una caída del Producto Bruto Interno de 5.7. Entonces, la cantidad de niños, niñas y adolescentes pobres pasaría de 7 millones del 2019 a 7.700.000 hacia finales del 2020. O sea que un aumento de 700.000 chicos y adolescentes pobres. En cuanto a la pobreza extrema, se aumentaría de 1.8 a 2.1 millones esto sería más grave en aquellos chicos que viven en villas o barrios populares, donde la pobreza va a alcanzar a fines del 2020 a 9 de cada 10 niñas y niños. Situación muy diferente al 2019, que afectaba a 7 de cada 10 niños y niñas. Aparte de esta población, y como muy bien estuvo hablando Esther anteriormente, hay una preocupación en la población en general, y esto se vio en la pandemia, con los nutrientes relacionados con la inmunidad. Es muy difícil hablar de nutrientes para prevenir el COVID, porque faltan muchos estudios, esto es una patología nueva. Para hacer declaraciones o alegaciones de salud, EFSA, que es la agencia europea, tiene mucho cuidado en relación a qué va a establecer, qué previene la inmunidad. Pero sí hay estudios donde se ha visto, por ejemplo, la importancia de la vitamina A, que sabemos que, aparte de ser la vitamina que la relacionamos con la vista, con la piel, es muy importante para la síntesis de proteínas y para prevenir las infecciones, y también para, por ejemplo, liberar el hierro que se encuentra acumulado como ferritina en el hígado. La vitamina D, que es una de las vitaminas junto con la C que más se ha hablado en esta pandemia, la vitamina D, que es la vitamina del sol, pero ¿qué pasa? Estamos encerrados, alcanza los 15 o 30 minutos todos los días para tener los niveles adecuados de vitamina D. Esto es muy difícil, se ha visto que
no se alcanzan. La vitamina D, hay estudios donde la 25-hidroxi está disminuida. Faltan todavía más estudios, algunos están en curso en la Argentina, para qué relación existe para prevenir el COVID y la vitamina D. También hablamos de la vitamina C, tan conocida desde hace años por el tema de prevenir los resfríos, pero esto no es así. Hay estudios que demuestran que lo único que hace la vitamina C es acortar los días de cuando la persona se resfría, pero sí es un poderoso antioxidante y tiene muchísimas otras propiedades. El ácido fólico, sabemos que en nuestro país las harinas por ley están enriquecidas con ácido fólico, aparte de con hierro y otras vitaminas de complejo B, por la deficiencia, y todas el ácido fólico y la vitamina B12 están muy relacionadas con la síntesis de tejidos porque participan en el ADN y en el ADN, lo mismo que otros oligoelementos, como por ejemplo el zinc, tan importante, donde se vio en las encuestas de nutrición que el retraso en el crecimiento se debe a la deficiencia de este oligoelemento, porque también tenemos que tener en cuenta, al igual que en el hierro, que en el cobre, que en el manganeso, que no es solamente la cantidad que ingerimos, también influyen cuáles son los factores que inhiben, cuáles son los factores que facilitan la absorción de estos minerales. Y el selenio, antioxidante, que participa en la glutatión peroxidasa y que tiene ya comprobado su relación con algunas patologías como el cáncer de próstata. El cobre que integra la celuloplasmina y esto ayuda a la absorción del hierro. Y también tenemos otras sustancias relacionadas con la inmunidad. Hay muchos estudios que se están realizando con la quercetina. La quercetina es un flavonoide presente sobre todo en la cebolla morada, pero también está, por ejemplo, en la manzana y en otras vegetales. El lentinano, que es un beta-glucano. Los beta-glucanos son muy importantes, estos compuestos, y ya EFSA ha regulado su utilización como alegación de salud para disminuir el colesterol, para disminuir la glucemia. No fue aprobado todavía relacionado, como dijimos antes, que es muy difícil para la inmunidad. El lentinano es un beta-glucano que se obtiene del shiitake, que su nombre es el Lentinula edodes, y hay muchas patentes relacionadas con los hongos, sobre todo en Asia, en países como China y Corea. La bromelina, hay también estudios relacionados con este compuesto que está presente en la piña o en la ananá y su relación con la inmunidad, aparte de otras propiedades que tiene. Los ácidos grasos omega 3 que conocemos, que son los eicosanoides derivados de los ácidos grasos omega 3, que son el linolénico, el eicosapentaenoico y el docosahexaenoico, previenen la inflamación, producen vasodilatación, y esto está muy relacionado con el COVID, donde se ha visto que hay un proceso también inflamatorio y la formación de trombos. También tenemos que hablar en relacionados con la inmunidad a los prebióticos, como pueden ser la inulina, los fructooligosacáridos, y su contribución a lo que hoy se conoce como el nuevo órgano del organismo, que es la microbiota.
y los probióticos, ¿no? Estos microorganismos que también ayudan a la microbiota y que vemos que están aceptados en el mercado y la industria los ha incorporado, sobre todo, por ejemplo, los yogures. Bueno, como dijimos antes, es muy difícil la relación entre inmunidad y COVID ante esta pandemia. Hay muchos grupos de trabajo, continuamente salen nuevos artículos científicos, pero tenemos que tener en cuenta que hay que diferenciar si los estudios fueron in vivo o fueron in vitro, en qué cantidad de personas, porque como científicos nos tenemos que diferenciar de los influencers, de los instagramers, de lo que la población, como decía Esther anteriormente, continuamente ante esta pandemia se vio y la gente empezó a consumir más naranjas, más ajo o cúrcuma o todas sustancias que pueden favorecer, pero dijimos que todavía científicamente no está comprobado. Y la información es tan vasta donde podemos observar que desde la vitamina D hasta la quercetina, la bromelina, el beta-glucano que dijimos antes, el lentinano, distintos países como puede ser India, Arabia Saudita, Canadá, Inglaterra, que están investigando y sobre estas líneas de investigación. Y para concluir, necesitamos, para poder mejorar y erradicar el hambre, la participación activa de los gobiernos a través de sus políticas públicas, consensuando con las empresas, las universidades, los organismos no gubernamentales y los ciudadanos, porque necesitamos alimentos más sanos, nutritivos, y también debemos construir un mundo que sea más inclusivo y sostenible para poder dejarle a las futuras generaciones. Muchas gracias. Bueno, excelente, Adriana, Esther. Me gustaría, tanto en patologías por déficit como por exceso, ¿cuál sería la reflexión final que pueden hacer al respecto? Marcela, yo me involucro porque soy especialista en marketing de alimentos, además de nutricionista. Es que es muy importante que las empresas trabajen con los organismos, tanto de gobierno como las universidades. Hace años que estamos con este tema de crear desde la universidad productos porque sabemos cómo hacerlo y sabemos cuáles son las funciones de cada uno de esos productos que van a ayudar a la población. Excelente, muchas gracias, Esther. Adriana. Bueno, retomo las palabras de Esther y quiero también recalcar el tema de esta participación activa de la comunidad, saber cuáles son las necesidades, hacer un diagnóstico de situación de qué es lo que las personas carecen, cuáles son las necesidades básicas insatisfechas para poder tratar de mejorar. Estamos lejos del objetivo que se había planteado la Organización Mundial de la Salud, hambre cero, para el 2030. Creo que con esta pandemia tampoco vamos a poder lograr este objetivo, pero tenemos que unirnos desde las comunidades, desde las universidades, desde el gobierno, aplicando políticas públicas para poder mejorar y hacer un mundo mejor y más sostenible. Muchísimas gracias, colegas, por digamos, la experiencia de ustedes y la participación en este panorama por déficit y por exceso. Muchas gracias.